del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, bienvenidos a la casa de nuestra Madre, la Virgen. Aquí todos somos bienvenidos y venimos de corazón a escuchar a su Hijo Jesús, alimentarnos de la Eucaristía. Le damos la bienvenida muy especialmente a la Asociación Esperanza contra el Cáncer de Borela, que ya vamos a hablar un poquito de esta bonita iniciativa que estos hermanos tienen en favor de estos hermanos enfermos que tanto necesitan. Y vamos a poner en la presencia del Señor todas esas personas. Yo voy a poner especialísimamente a mi cuñado que está sufriendo esta enfermedad, a mi cuñado Hugo que está en Argentina, y a tantas otras personas conocidas o desconocidas que necesitan sanación del cuerpo, de la mente y del espíritu. Reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que nos regalas la fe, Señor, ten piedad. Lectura de la profecía de Zacarías. Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de negro. Le pregunté, ¿a dónde vas? Me respondió, a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino. Otro mensajero a su encuentro me dijo, vete corriendo y dile al oficial aquel, Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo le serviré de muralla de fuego alrededor y en ella seré su gloria. Alégrate y goza, Sion, pues voy a habitar en medio de ti. Oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor, pueblos sin número, ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. El salmo va a ser, el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor reunió a Jacob, lo rescató de la mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño.
En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: meteos bien en los oídos esta palabra. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tomen asiento. Le he invitado a esta señora que dirige la asociación que hoy nos visita para que en un minuto nos diga bien ella, y yo no me equivoque, cuál es la finalidad que tiene, que me ha parecido estupenda, un verdadero acto de solidaridad y de caridad. Y luego de escucharla, vamos a tratar de aterrizarla en la palabra que hemos escuchado. Buenos días. Somos una asociación muy pequeñita de un pueblo de la costa de Lugo que se llama Burela, que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Empezamos a trabajar en el año 2007. Desde entonces, tenemos aportado más de 50.000 euros para proyectos e investigación sobre el cáncer. Durante todo el año, a través de las cuotas de los socios y de nuestro trabajo, recaudamos fondos sin cansancio, sin demora, para hacer cada vez más una cantidad importante que podamos destinar a proyectos de investigación en España y también en nuestra comunidad autónoma. Es un trabajo a veces sacrificado, pero muy gratificante. Gracias a mis compañeras, somos, ya os digo, casi 500 socios, y a la solidaridad que mueve montañas, os lo podemos decir, estamos en este barco en el que vamos todos juntos, y en algún momento de nuestra vida alguien se encontrará más o menos con esta enfermedad. Muchísimas gracias. Qué bonito, qué hermoso que podamos ser solidarios, en este caso con los enfermos de cáncer. Una enfermedad que me ha tocado de cerca ahora, como les decía al comienzo de la misa, en mi cuñado Hugo, que con 64 años y tras un diagnóstico de rutina, se le nota algo que después, quizás por no tomar a tiempo las medidas que corresponden, ahora tiene una metástasis. Pero mi mensaje, y ojalá que sea el mensaje que pudiéramos siempre dar con respecto a esta enfermedad tan cruel, en este caso con mi cuñado, fíjense, no hay cosa mejor que hablar de lo que a uno le pasa, ¿verdad? Porque ¿para qué voy a hablar de teorías? Mi cuñado es un hombre que escuchó una palabra y me impresionaba porque en la lectura de hoy dice eso mismo: métanse bien en los oídos esta palabra. Curiosamente, mi cuñado es sordo, pero él, antes de ser sordo, escuchaba y escuchó una palabra de Dios. Y él sabe que esta vida no es la vida, y sabe que desde aquí se prepara para el cielo. Hace una semana me mandó un pequeño escrito, un testimonio personal de él, porque está viviendo esta enfermedad como una bendición. Impresionante la obra que Dios está haciendo en él, porque él me escribe que bendice a Dios por el cáncer. Es una gracia que solo se puede vivir con la ayuda de Dios. Pero qué hermoso que ustedes se preocupen por esa otra parte, que es la parte quizás más material. Ustedes aportan con su trabajo para la investigación, para la superación, para que podamos encontrar remedios que nos quiten esta enfermedad del medio, una enfermedad tan cruel que como sacerdote he tenido tantas veces que acompañar a tanta gente, y la gente lo vive de muchísimas formas.
y la gente lo vive también en periodos distintos. Una vez que se enteran, una vez que tienen que comunicarlo a la familia, una vez que tienen que asumir tratamientos que son difíciles, de mucho sufrimiento. Me ha tocado acompañar a sacerdotes, y con esto le quiero decir que todos somos de barro y todos necesitamos una gracia muy especial para poder ver esta palabra, la palabra enfermedad, la palabra cáncer, para verla como una palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es Dios que pasa por nuestras vidas. Y yo soy testigo cómo esta enfermedad, a pesar de ser tan cruel y dañina, no ha podido dividir familias ni quitar paz del alma en muchísima gente. Ha servido para unir fuerzas como la de ustedes. Ustedes se han unido por este dolor, por este sufrimiento, que a lo mejor por haberlo experimentado de cerca, quieren evitarlo para los demás. Miren qué bonito. Por eso me encanta que estén aquí en Covadonga, en la casa de nuestra madre, y que se lleve la bendición de ella, que como madre no quiere el sufrimiento de sus hijos. Pero sí que quiere, como en el caso de Hugo, que podamos decirle a este cáncer que tenemos un Dios más grande que él. Qué bonito. Qué bonito poderlo ver con sentido de fe, con sentido sobrenatural. Porque ¿saben qué? Nuestro pensamiento cristiano es que todos nos vamos a ir. El tema es cuándo y cómo. ¿Y cómo te vas a ir? También soy testigo cuánto ha ayudado esta enfermedad a que la gente se vaya bien. Parece anacrónica las palabras que digo, pero son fruto de la experiencia, porque además hoy cumplo 34 años de mi primera misa como sacerdote. O sea, en estos años algo he tenido que aprender de los hermanos que pasan por este calvario. Pero ¿saben qué? El calvario no es el final de todo. Después del calvario viene la resurrección. Ojalá entonces que el Señor les confirme esta vocación de servicio que ustedes tienen como institución, asociación, para que, sabiendo cómo acompañan a sus hermanos en este proceso, no se cansen y sean cada vez más generosos en este aporte de su tiempo, de su talento y de su dinero. Que el Señor bendiga esta iniciativa y fructifique para el bien de los que más sufren. Con esperanza entonces, como se llama esta asociación de Borela, vamos a presentarle al Señor, preparados por ellos mismos, las intenciones que traemos en nuestros corazones. Por la Iglesia, para que todas las personas puedan experimentar en ella la fuerza del corazón misericordioso del Padre, roguemos al Señor. Por nuestro mundo, marcado por el sufrimiento en sus distintas formas, para que el Padre lo transforme y ponga en su corazón la misericordia y el perdón de su Hijo Jesús, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos, para que, experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y material de la Virgen, roguemos al Señor. Por las familias de los enfermos, los profesionales, los voluntarios y todos aquellos que les atienden y cuidan, para que se conviertan en preciosos iconos de confianza y acompañamiento al lado del que sufre, roguemos al Señor. Por todos los religiosos y religiosas consagrados al servicio de los enfermos y pobres, para que, como María en su visita a Israel, sean imagen de la solicitud de Cristo por los hermanos que nos necesiten,
Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad cristiana, para que tengan siempre los ojos atentos y el corazón sensible a las necesidades de quien sufre y se convierta así en oasis de la misericordia del Padre, roguemos al Señor. Por nuestra asociación, por todos nuestros socios, por quienes fueron socios nuestros que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria e inmortalidad, roguemos al Señor. Por los que ayudan espiritual y materialmente a esta asociación y por sus necesidades espirituales y materiales, por Jesucristo nuestro Señor.
De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús, y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Abre, Señor, nuestra solidaridad para trabajar por los hermanos que necesitan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si hubiera en la asamblea algún ministro de la comunión, que se acerque para ayudar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Haciendo dos vidas y a continuación volvemos a nuestros sitios por las naves laterales. También
Santísimo también recibirá la Sagrada Comunión. Señor, que los sacramentos que hemos recibido muevan el corazón de tus fieles gozosos por la celebración de San Jerónimo, para que atentos a las enseñanzas divinas comprendan lo que deben seguir y siguiéndolo alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer la ofrenda que esta asociación tiene preparada para nuestra Madre la Virgen. Todos le rezamos a nuestra Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se crea en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. El Señor esté con vosotros. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Vayamos en paz. Gracias.